Gorka Ochoa, encantados de verte por aquí. Ayer te vimos por la tele en Vive Cantando y hoy aquí. ¿Te han dicho ya de qué va la película? ¿Has visto el tráiler? No he visto el tráiler porque no, hay veces que prefiero no ver los trailers y prefiero ver la peli directamente. Pero vamos, sé mucho de la peli porque mi chica tiene un papel pequeñito, pero está en la peli. Así que vamos, que he seguido la película desde el principio y vengo con muchísimas ganas de verla. ¿Qué tipo de, qué temática de cine te gusta a ti? Pues de todo, no soy de una cosa o de otra. El buen cine puede ser en comedia, en drama, en un thriller, en lo que sea. Buen cine, me gusta el buen cine, como a todo el mundo, yo qué sé. Bueno, y hablando ya de la televisión, Vive Cantando, ya va por su 12º capítulo, creo. ¿Qué nos vamos a esperar en estos últimos capítulos de esta temporada? Pues muchísimas cosas, la verdad, porque el 13 acaba. ¿Bamba? ¿Qué va a pasar con la Bamba? Es que no puedo adelantar las cosas, no me dejan además, pero de verdad que parece que a partir de cada capítulo es el último de la temporada, acaba muy arriba, ocurren muchísimas cosas. Y es que muchas y muy heavy, o sea que... Pues sí, vamos ahí los martes pegados a la televisión. Que vais a flipar, sí, sí. Bueno, ¿y algún proyecto que tengas además de Vive Cantando? ¿Estás grabando algo más? ¿Tienes pendiente algún papel? Pues estamos con Los Miércoles No Existen, con una obra de teatro en el Teatro Lara, que llevamos varios meses, está funcionando muy bien. También hemos dado una vuelta, hemos dado gira por ahí, pero sobre todo vamos a estar en el Lara a partir de diciembre. Hay varios proyectos de cine que a ver si se concretan o cuándo y cómo, pero bueno, hay movimientos, o sea que sobre todo a la espera que nos renueven la segunda temporada de la serie, y entonces pues centrándome en eso. Muy bien, oye, mira, como aquí hace tanto fresquito, ¿qué te parece si te dejo el micro y nos cantas algo así para animar el ambiente? Canto mal, no me hagas ¿Cómo eso. ¿Cómo que cantas muy mal? Canto muy mal, cuando me llamaron para la serie yo no tendré que cantar. Pero si luego tenéis todos unos bozarrones. No, yo para nada. De hecho, pero como era el karaoke y cada uno puede cantar, pues como se canta los karaoke, la mayoría de la gente canta mal, pues yo ahí me libré. Pero como no es una serie de música que cantamos guay, no canto fatal, no. Pues mira, el próximo día yo te traigo aquí un vaso de leche con miel para que calientes la garganta y preparamos una canción y yo la coreo. ¿Te parece? Vale, hacemos los dos. Venga, va, queda pendiente. Pendiente, que disfrutes de la noche y vaya bien el estreno. Muchas gracias.